Saludo y buenas tardes, mi gente, from Caracas, Venezuela. We're over here in the city center, and I'm gonna go and get a haircut. Hola, muchachos, saludos. I'm gonna get a haircut, and well, they have some barbers here on the street that will do it for a dollar or two, I heard. They're gonna be located right over there. This area that we're seeing here is known as a bookshop. They sell all sorts of books over here. And check it out right there. We have a barber right there. But he's taken, so we're gonna go ahead and just walk a little more and find another one. Looks like most of the shops are closed. Buenas tardes. Buenas tardes. Check it out, books everywhere. Books all over the place here. Who knows how much these are worth, you know? With the inflation over here in Venezuela, who knows? I guess you can walk all over them, but check it out. We have some Nat Geo. Our rum. Este es tu puesto acá. ¿Dónde son tus libros? Yo vengo a buscar libros porque el libro es cultura. Sí, muy bueno leer, ¿no? Sí, aprende de todo, vitamina para el cerebro, pues. Es un basurero de libros que lo botaron. No saben lo que están botando. Sí, no, esto es, coño, alimentación para la cabeza, mira, hermano. Por ejemplo, este, ¿no? Suceso de 1960. Aquí está de Franco, de la guerra de Vietnam. Sí. ¿Cómo no leer esa historia? Que es la historia de la humanidad. Sí. Y lo botaron, fíjate tú. Pues las cosas están cambiando, ahora todo es cibernético y vaina. Eso es la cosa, todo es el Instagram, el Facebook, claro, y las cosas han cambiado, pues. Esa es la época actual de época, que tú eres muchacho, pero los viejos como nosotros. Aquí eso nos es una reliquia para ustedes, pues. Claro, aquí nos instruíamos nosotros. Claro. Está bien. Mira, ¿sabes aquí cortan pelo por acá o? Aquí mismo. Aquí mismo en la esquina. Ah, bueno, vamos a pelar ahí, un placer. Sí. Carlos, ¿y usted cómo se llama? Francisco. Francisco, un placer, hermano. Gracias, hermano. All right, the barber right here. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, mi pana. ¿Usted corta pelo aquí? Sí, mi panita, mucho gusto, Alberto. Y yo, Carlos, el gusto es mío, hermanazo. Mucho gusto, Carlos. Bueno, para pelarme ahí, por favor, que... Corte bueno, el cabello. Mira esto acá, esto está una jungla ahí pequeña, hermano. Vente, pues. Sí, va. Check how I'm looking, guys. I'm bumming right now. Very hard. Check out the shop. Coño, y esto aquí es una reliquia, hermano. Tiene su vaina, tiene su rayecito. Estamos escuchando Malin, un disco viejo. Estamos en eso. Ah, está bien, aquí está buqueado con... Tiene la música, la luz. Check out his machines. Ah, esas son mis colecciones, cotillas. Ah, usas todas estas máquinas y vas cambiando dependiendo de la que necesites. Exacto, dependiendo. O sea, ya cuando traes el tiempo, ya cuando uno tiene tiempo ya en esto de la barbería, ya uno surge en el sentido de cambiar lo que es cable a inalámbrica. Pero ya es como te digo, ya es cuestión de tiempo, ya las personas que se dediquen. Yo tengo 5 años de progreso aquí en Barberías Bolívar. La imagen de Barberías Bolívar, la primera imagen fue hecha por mí porque yo hice lo que se llama la maqueta para que hicieran el trabajo, pues. Pero ya eso ya es tras el tiempo y ya lo he hecho más continuo. De 5 años. ¿Esto ahí o al? No, los panas, yo le hice, se lo hice un pana, le hice lo que es el diseño y él me lo hizo en la pared. Pero este diseño todavía le falta un poquito y en 5 años se han cambiado 2 veces los diseños. ¿Y los diseños? ¿Qué le falta hacer? O sea, les falta invertirle más dinero para hacer. No, sí, pero bueno, poco a poco, pues, porque yo digo que aquí las cosas son como tienen que ser, pues. Aquí las personas, a unos que a otros me apoyan. Esto se lo hice yo como tutorial de imagen. Barbería Bolívar se lo hicimos nosotros, yo prácticamente, porque no le encontraban nombre a la barbería. ¿Y más o menos cuánto has invertido tú aquí en este muro? En este muro, oye, le he puesto como 5 años en mi vida, mano. 5 años. Está bien, 20. Está bien. Vamos a trabajar este momentito aquí. Vamos a trabajar lo que se llama la barbería. Te vamos a hacer lo que se llama un degradado con hojilla. Ok. Pero te lo vamos a hacer redondo, sin líneas, sin clásico. Clásico, vamos, pues. O algo moderno. No, dale, hágale así, un skin fade aquí de piel, hazlo así, pues. Ok.
¿Qué más, chamito? Oye, papá. All right, guys. Necesito aquí de este lado, ¿ok? Sí. Poner la capa. Un poquito de esta emisora. Está bien. So, from what I got there, you know, I only lived in Venezuela 5 years, so there's a lot of words I have no idea what they are, but I think he meant like he's gonna do a skin fake. So I was doing those in Mexico and I like that. So next, Miami Dolphin. Tenemos al pan al ciego. Ah, Balbanita ahí. Está bien. All right, he gets to hold the hat while I get the cut. Está bien. Ahí vamos, pues. ¿Y cuánto tiempo lleva cortando pelo, hermano? Mano, tengo un título del 2005 en la Academia La Gregory cuando yo tenía 16, 17 años. Un gran consejo de oro de familias mías. Mi tío era estilista y él me vio que tenía talento. Y me dijo, mira, discúlpame, pero yo creo que mañana tú seas alguien más que solamente un estudiante. Y en verdad me dediqué a mis tareas manualmente. En el 2005 me compró mis máquinas, fui a la Academia La Gregory. Cuando existía la Academia La Gregory, ya han pasado ya varios años, 14, 15 años, en que esa academia ya no existe. Y me fui al exterior pensando que me iba a ir mejor, cuando realmente no pude seguir mi carrera. Ajá. Vine otra vez a Venezuela, después de 5 años estoy acá, estuve en Colombia, vendía caramelo. Era una persona que no trabajaba con esto, sino volví a hacer otra vez mis cursos en la Academia La Americana. Volví a hacer otra vez a esto. Y a raíz de ahí me vine por acá y he creado, durante 5 años, he creado lo que es Barberías Bolívar. Lo que vemos aquí, la imagen, lo que es la imagen de Barberías Bolívar, porque el nombre se lo di fue poco a poco, porque todavía no sabíamos qué nombre le íbamos a dar. Y decidí darle Barberías Bolívar. Por la siguiente, porque tenemos a 2 cuadras y media, 1 cuadra y media, tenemos lo que es la Plaza de la Bolívar. Y abajo tenemos la Avenida Bolívar. Y que tenga ya la barbería, oye. Sí, ya, Barbería Bolívar. Todo va bien combinado, pues. Combinado, exacto, como las pirámides. Que en el sentido de que hay personas que si luchamos, mira esto, una persona de calle no te puede tener unas máquinas de estas. ¿Por qué? Te lo quieren discriminar o te lo quieren decir. No, no tengas una máquina esta porque te la pueden robar. No, aquí en Caracas no roban. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque yo mismo te lo puedo decir que yo estoy aquí durante 5 años y aquí están oficiales, cosas alrededor, es que ellos nos apoyan. No nos dicen nada malo, sino más bien prestamos servicios básicos, servicios públicos. Sí, porque más o menos, ¿cuánto cuestan estas máquinas inalámbricas? Entre 80 horas en el adelante. Depende de calidad de marca, pues. Wow. Porque hay marcas. Hay Nahual, están las Nevadas, que son las que yo tengo ahorita, que es un patrocinio que tengo. Patrocinio en el sentido de que hay personas publicitarias que me han ayudado a seguir adelante. De que si yo les pido herramientas, o les pido pinturas, o les pido uniformes para la tienda. Claro. Y ellos muy humildemente, mi pana, llegan así como, tú, coño, Alberto, te tengo una sorpresa. Y yo, oye, ¿qué? Mano, te traje unas camisas, te traje esto para que lo montes en la barbería. Y uno queda así como que, wow. ¿Sabes? Nos sorprende porque nunca piensan que hay personas como ustedes que sí nos pueden apoyar a nosotros. Claro. Y a través de eso nosotros vamos siguiendo adelante. Y eso es lo que muchas veces otras personas dicen, no, que las publicidades no sirven. No, sí sirven. Lo que nos sirven son las personas que no quieren que nosotros nos sirvamos. Claro. Y eso es lo que pasa en ese detalle. Que hay personas que luchan, hay personas que quedan. Yo soy una de las personas que lucha, que doy ejemplo. ¿Por qué? Porque me gusta ver el mañana como el libertador que nos libertó. ¿Por qué? Porque tú te pones a ver, mi presidente, no te voy a decir que Maduro es malo. No, mano. ¿Sabes qué es lo que pasa con Maduro, con Diosdado, con el otro? Y los panas son chelos, porque no te voy a decir que no. En el sentido de que la inflación, que la vaina, que todo está mal, eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque si yo salgo continuado todos los días a trabajar bellamente como una persona común y corriente, con mi trabajo digno, porque eso fue la libertad que ellos nos dieron. ¿Ves? Y eso nos provee a nosotros y las personas que dicen que no hay, aquí sí hay. Y eso es verdad, es verídico, aquí tenemos todo. Aquí tenemos agua, luz, sabroso, comida. Y hay otros sitios que dicen que no, que en Venezuela no hay nada. No tienes nada porque no quieres, mi brother. Porque si tú te pones a ver, ¿qué hay, mi pana? Buenas tardes. ¿Qué más, brother?
Mira, una pregunta. Tú que eres cafecero. Una pregunta simple y rápida. ¿Tú crees que en Caracas no hay ganado? Sí hay. ¿Sí? Es la respuesta, hermano, porque sí hay. Bueno, yo también te digo lo mismo. Si me hiciera la misma pregunta, te dijera lo mismo. Sí hay. ¿Sí hay por qué? Porque si yo no salgo a vender mi termito de café, coño, por ahí me consigo mi dólar para comprarme mi cafecito, mi baño para salir mañana. Y hay otra persona que a veces estamos en la vía que dice, no, que en Venezuela no hay nada y tal. Que en Venezuela todo es un chigureo y tal. No, chigureo no, chigureo tú porque tú no quieres trabajar. Porque si yo vi con un barbero que de 5 años para abajo tiene máquinas como esta, coño, mano, es porque le quiso echar ganas la vía. Nos vemos, que te están llamando para el café, costilla. Entonces todos los días ahí ando. Sí, me tienes uno. El cafecero, el cafecero. Entonces él anda ahí con el café ahí listo y lo vende y así se gana su pan de cada día. Aquí está el pana que está hablando con él, que le gustan los libros. Los libros. Sí. Okay. Mira, en todo el rato que tú y yo tenemos aquí conversando, Iván, te voy a enseñar algo muy bueno y muy bonito del venezolano. Yo cuando llego aquí a mi trabajo en la mañana, le digo gracias a Dios, todo con Dios, nada me importará. Gracias, Señor, por cada bello día que me da. Hermoso, maravilloso. Y a raíz de ahí, todo eso, todo funciona. ¿En qué sentido? De que eres una persona agradable, una persona de que eres educado y cuando tú llegas aquí a cualquier sitio de trabajo, cuando termines de ver video, lo vas a notar. En el sentido de que cuando llegaste te di los buenas tardes, te traté con educación. Y eso me di cuenta desde que entré al aeropuerto. Déjame decirte, a veces la gente en los aeropuertos son un poco rústicos. Sí, rústico. Y como que, no sé, a veces sí te tratan bien, pero a veces te hablan medio feo. Pero yo me di cuenta aquí, la muchacha quiso chequear mi maleta y sin problema me preguntó qué tienes ahí. Yo le dije, mira, tengo chores y camiseta y más nada. Ok, ábrelo para ver. ¿Lo vio? Ok, disculpe por la molestia, solo protocolo. Que tenga un buen día, señor. Y ya, o sea, me trató con respeto y o sea, me molesta que me hagan abrir la maleta porque es fastidioso. El viaje, el transcurso, la vida. Pero a la misma vez, después la señora me habló así como que, wow, o sea. Ya, sentí exacto, como ese cariñito ahí, tú sabes. Que, en un momento, mira esto, lo hacemos en casa. Bien, bien. Y una pregunta, hermano, ¿la luz aquí como de dónde sale? Porque estamos abajo de un puente. Bueno, la luz sale, pero no te voy a decir mentira, del puesto de mi primo, que es el que me apoya. Ah, está, o sea, ahí al lado que tiene un generador o... Un generador. Ah, ok, así yo. Because we're right under a bridge, guys, so the electricity, they have a generator, his cousin works next to him. And that's where the electricity is coming from. I was wondering, because look, we're under a bridge. Bueno, yo no sé nada mucho de inglés, pero lo que yo veo que tú estás explicando a mis panitas ahí, de que yo, mi primo, sí, que tú... soltamos la luz para poder trabajar. Ajá, eso mismo. Bueno, mi panita, estamos a mitad del proceso de trabajo. Ya vamos terminando la degradación. Ajá. Ya lo que falta es lo de arriba. Un clásico moderno. Sí, aquí arriba le quitamos ahí un poco, uno o dos dedos ahí, que no quede tan largo así. Okay. Porque después me crece rapidísimo y es un fastidio. Entonces, ¿hace cuánto es la cosa aquí de estar pagando en dólares? De hace como 3 años, 4 años por acá. 3 o 4 años. Y es como la normalidad, y todavía no me he adaptado, apenas llevo un par de días acá y como que estar pagando en dólares acá, como que... Pero es que mucha la diferencia, recuerda que allá es una potencia, aquí es muy diferente, porque aquí estamos abajo en el sentido de que la moneda, la baja y tal. Mano, yo no le veo diferencia, lo único que le veo la gran diferencia es que no han congelado como tal. Que si en el ejemplo, que si en Estados Unidos ya tienen congelamiento de precios, ¿cierto? Me imagino yo que sí. Porque para comprarse un Mazda, o comprarse un Honda, o comprarse un carro, una moto, me imagino yo que tienen congelamientos de precios. Ejemplo, yo voy hoy a la tienda contigo, por decirte, para las Ferrari y las Mercedes, y te digo, mano, vamos a comprarnos este Ferrari, cuesta $2,000, un ejemplo. Porque no sé realmente qué es lo que hay. Vamos a agregarle unos cuantos ceros más para el Ferrari. Exacto, unos cuantos ceros más para el Ferrari. Y coño, voy la semana que viene. Pero aquí en Venezuela no hay congelamiento, cuesta el doble. Sí. Pero en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos hay congelamiento y aquí no. Bueno, mira, todo lo que es electrónico y cajo así, en mi opinión, es más barato en Estados Unidos. A cualquier, cuando voy a Europa o Asia, cuesta un poco más, pues, lo electrónico, el PlayStation, los Jordans, todo. Ajá, eso. Un ejemplo, vamos a hablar de un tema aquí nosotros. ¿Cuánto cuesta el PlayStation en Estados Unidos? $500. ¿$500? Sí.
Bueno, aquí te cuesta $1,500, $2,000 por bajártelo. Aquí en Venezuela. ¿Y quién puede comprar eso? O sea, no, solamente personas que sean empresarios, cosas así. Sí. El resto, una persona como yo, para reunir $500 tengo que trabajar mínimo 2 meses, 1 mes y medio. No, ni 2 meses, 2 meses, 3 meses más o menos. Pero para reunir. ¿Tú ganas más o menos qué? $100, $200 al mes, algo así. Sí. Perfectamente sí, porque no te voy a decir que no. Tengo una clientela de 10 personas diarias, 5 personas diarias. Y a raíz de ahí, de $2 a $2, tú vas guardando, financias lo que es tu casa y financias lo que es para ti. Claro. Pero hay personas como que no conceden eso en el día, y entonces le echan la culpa al gobierno a decirle que no, pero es que mi país, no es mi país, eres tú. Y estoy cansado de ver esas personas así. Porque si vamos a la dinámica, mira para allá, hay personas alrededor, tranquilamente. Hay motorizados, hay publicitarios, jefes de estado, cosas finas, porque no te voy a decir que aquí no hay nada chimbo. Aquí a 2 cuadras tienen los ministerios. Y esas personas tienen plata y van a pedirse por acá. Claro. Y no le da miedo porque tú vengas del exterior o porque tú seas el extranjero. Más bien fino que viniste a mi barbería, que se llama Barbería Bolívar, y te doy el agradecimiento o agradecimiento de que vengan personas como tú a vacilar para acá, para que se lleven un buen concepto de nosotros, no que se lleven lo incoherente. ¿Qué es lo incoherente? Para mí, personas que no quieren ayudar a nadie, mi pana, porque estamos cansados de que en nuestro país nos digan que no hay nada. A ti te dijeron cosas malas de nuestro país, y cuando realmente llegaste aquí te diste cuenta que es muy diferente. La gente exagera todo. Exageradamente. O sea, a lo mejor tuviste una mala experiencia o algo, pero se enfocan en esa. En vez de lo bueno, que es, coño, la gente en la calle que consigues y habla, la gente en las panaderías. Otro de 5, parte 10, y me hago un tiempo. Por supuesto, mira, a ver, nosotros somos panitas que nos ayudamos. ¿Con el cambio acá? Con el cambio, lo que es el dólar. Lo que son los dólares. Porque aquí anda con muchos billetes de 5, 10, pero no hay de 1, ¿no? No, lo de 1 tan escaso. You guys see how everything is dollar based over here? But it was nice enough to turn down the music because we gotta avoid those copyrights. No, vamos a mantenerla abajo para que evitar todos los copyrights de YouTube. Ok. Si no, me tumban el video. No, yo prefiero que te quedes con el video, hermano. Lo tumban y me quitan todo y se lo dan al... Al siguiente. Al que cante la canción. Sí. Aunque sean 5 o 10 segundos, le dan todo a él. Es una ridiculez. Por eso es que los YouTubers vivimos escondiéndonos de la música. No, ya. Hermano, ya siento, se nos invitamos a los VIP. Gelatina. Pero todavía le falta un poquito de alcohol, ya va. Ok. Alcohol, gelatina. Todo lo usamos nuevo, mira, todo. Lo que es lo más importante de cualquier corte. Mira, tú te lo puedes hacer en la barbería más fina, en la calle. En la calle. Donde sea, pero necesitas una hojilla nueva como esta. Y agarré y haces esto. Vengo. Dios mío, un buen ejemplo. Mira, que no es por nada, pero me hace sentir también mostrarme esa vaina, porque a veces no la muestran y... ¿Qué es lo que echamos? ¡No seas malo! A los 5 o 10 minutos me pongo a pensar ahí. Coño, como ¿será que el panita lo hizo? La cambió, no, a lo mejor se le olvidó, a lo mejor ni es por maldad, ni por bajarse un dólar o algo, a lo mejor se le olvida. No, yo creo que son que no se acuerdan, oye. Sí. Porque eso, para hacerle eso a alguien, tendría que hacer una maldad. No, eso es lo más caro de tu trabajo aquí. Porque ¿cuánto cuesta esa hojilla? $1. ¿Por cuánta? Por 10. Por 10. $1 y te trae 10 todavía. Eso que le prestaste el espejo al pana. Mira, el ejemplo. Mano, ¿cuánto estás pidiendo tú por ese espejo? $7. Bueno, yo te ofrezco 5, estamos en Caracas hoy. Dame 6. Tengo 5.
Okay. Tengo cinco. Man, escucha la lírica. Primero, este vidrio es del grueso, aproximadamente 5 milímetros. Nada más. 5 milímetros. Nada más por eso vale un billete. Explícate bien, escuchate la página. Nada más por eso vale un billete, ¿verdad? Obviamente, el espejo tiene algunos detalles, pero este espejo, si preguntas en una marquetería, tiene aproximado de $20 sin marco, incluso sin el marco, y de 3 milímetros. En cambio, este tiene hasta los cowes. Hasta los cowes. ¿Sabes cuánto vale cada cowes de esto? Fuera el maricoteo, cada perforación de esta tiene un aproximado de $5. Obviamente, obviamente, me vas a decir, no, pero yo lo quiero sin los huecos. Pero igual los tienes ahí. ¿Sabes por qué? Porque es fácil para que no se te parta, marico. Porque si lo tienes por ahí pagando, se te puede partir. En cambio, si lo vas a poner fijo en algún ya lugar. Ya va, pero déjame hablar. Pero si no me he dejado, ¿cómo te palabreo, man? Mira que somos venezolanos y te voy a hablar claro. Tú no vas a ganar bien, verbo. Y que, mano, mira, te ofrezco 5. Si no agarras 5 ahorita, no hay 5 para más tarde. Mira, escúchame. Mentira, mano, oyéndote. Qué malo, mi vida. Ya lo llevo de colección. Venga, sí. Mira, ese que tú me estás ofreciendo en 5, yo compré ese en ese mismo precio. Y mira, ¿cuánto lo valoro yo? Yo lo valoro en 20. Qué malo, no me gane, weón. Está bonito ese marco. Qué malo, no. Pero quizás no está, no es este milímetro. No, pero sí. Te lo aseguro. Es lo que hay. Dale, pues. La muchachecita que tiene mi tren, hermano. La muchachecita tiene. Estamos 10 minutitos. ¿Eres como famoso acá? Sí. ¿Eres como famoso acá? No, sino que tengo mucha clientela. Claro. Eso. Famoso no, pero sí tengo clientela por rato. Y entonces me dijiste que no te has acostumbrado todavía a lo que es lo... Pagar con dólares, pues. Paga como que dólares. Me sorprende. Está hablando español con la gente y pagándoles en dólares. Aunque vengo de Miami, pero están en otro país y estar pagando con dólares... Mira que tú vienes de Miami y yo vengo picado porque yo vengo de ACI escuchando Hotel California. ¿Qué sabes tú de ese hotel? No sabes nada. Es una canción. Exacto. No sé si el hotel existe o no. No, el hotel existe en Miami. Sí, ya voy para allá, voy adelantando. Ya voy adelantando ya. Everybody like family. Que el agua se está llenando. ¿El agua? Sí, sí. El cuarto se está llenando. El cuarto llamamos es cuando las personas siguen llegando y están esperando el turno para poder sofistar. Wow. Ese es el tema del agua. Bueno, vamos a mover ese culo entonces para que venga el próximo. Ya vamos terminando ya. ¿Te vas a hacer alguna línea? ¿Te vas a hacer algo? ¿Nada? Mira, mejor lo dejamos así limpiecito y ya. ¿Vale? Eso, sí. Claro. Entonces mi pana dice que le da miedo, que no, que la hojilla, que la vaina. Coño, mano, es que todo barbero tiene que cambiar de la hojilla. Y el que no lo haga es un sinvergüenza. Coño. Y de la alta. Eso es lo peor de lo peor. ¿Cómo la viene mi pana Henry? Y que mano, aquí te cambiamos los hijos de criminal, oíste. Okay, they're probably hearing a lot of Venezuelan slang right now. Uy, ese es el alcohol, weón. Sí, sí. Los árabes, hasta donde yo tengo entendido, pura máquina. Pura máquina, no les gusta que les afeiten con hojilla ni nada por el estilo. Yo he visto con un hilo te afeitan los pelos, weón. ¿Sí? Sí, ahí me lo hizo uno, un señor de Afganistán. Bien, wow. Agarró un hilo y con las dos manos me quitaba todos los pelos. Wow, sorprendente. Y alineó todo así, o sea, otra técnica. Por eso me gusta hacer tu vida en cualquier parte del mundo que voy, porque cada país, cada persona. Cada artista tiene su vaina. Tiene su forma de hacer sus cosas y. Ok, súbelo un poquito. Es interesante. Interesante el tema de que cada uno hace cosas diferentes. Bueno, yo tengo una agilidad de que hago cortes en el sentido de grabados con hojilla y borro la misma línea con la misma hojilla. Y esa es una agilidad que te la das el tiempo. Que ya es cuando, como dices tú, ya a través de los años, ya uno de tanta práctica busca la manera de cómo borrarla. Ok, la otra, corta un poco. Ok. Hey, ¿y los tatuajes estos? ¿Te lo hiciste todo acá? Sí, todos me lo han hecho aquí en Venezuela. Hasta este que es. ¿Y más o menos cuánto cuesta un tatuaje así acá? Esto te vale entre 150 o 200. Uno solo.
150. ¿Qué? Uno solo. 150. Ya sale más barato, me imagino, pero... Sí, no, es que me he dado cuenta que hay cosas que son más baratas acá, pero hay cosas que son caras en Venezuela. Sí, los tatuajes son caros. Los tatuajes, las máquinas, esas son cosas caras. Pero hay otras cosas que sí son económicas. Sí. Eso sí lo tengo yo clarito. Permítame un momento. Ah, mira, le dice al pana ciego que te devuelva la gorra. Sí, ya va. Y para ver, ya, pero vamos a rebajar esta, lo bigote un poco porque me voy con el look de Hitler un poquito. ¿Qué Hitler? Hitler da bien lejos, se convive la mamá, la salud ahora. Estados Unidos, los Unidos, los Unidos. Y ya. That was express, guys. What do you guys think? Ay, hermano. Bien. Estamos viendo, bueno, viene el espejo. Ya voy, ya voy. ¿Qué es el lío? Está bien, está bien. Perfecto, hermano. What do you guys think? Para que ellos vean atrás cómo está. Si me puede dar una manito acá, no, con la cámara. Por favor. A verte. Ah, lo que es el corte, ¿eh? Ahí está. Bien. You guys let me know what you guys think in the comment section. ¿Dale o fino? Está bien, y sigue leyendo el libro ahí. Así es. All right. Oh. You guys saw how the hustle is here. I'm gonna give him a bit extra, but I want to take him away so everybody doesn't see what I give him. ¿A qué tal pana que estaba esperando para que le corte el cabello? Está bien. Mira, mi pana, ven acá un segundito, por favor. Que baile. Ah, no, papá. No quiero que la gente vea mucha vaina ni nada. Espérate aquí, dijiste que es $2, weón. Bueno, aquí te dejo 100, hermano. Que te vaya como te vaya. Guarda eso, weón, que no te ven aquí con esa chamba. Muchas gracias por el corte, hermano. Que te ayude eso en lo que más pueda. Y éxito. Y sigue trabajando para adelante. Que trabajo duro, llegas lejos, hermano. Y bueno, más nada, weón. Entonces, bueno, ahí pasa otro día y le damos una visitica al pana ese. Mira, vamos a visitar ese pana, no se te me haya olvidado. Está bien, pues. Hasta luego, Alberto. Pásala bien, hermano, agradecido. Igual. Era mi pana, una preguntita ahí. Mira, yo viví aquí 5 años, pero mi mamá había un libro que me ponía a leer. Que era algo del jardín. Mi jardín. Mi jardín. Mi jardín. ¿Tienes uno de esos libros acá? ¿Tiene uno ahí? Con eso llevaron pela que jodió un poco a gente. Eso es lo que... Le detestaba ese libro, pero bueno, con eso aprendí. Con eso dieron, con eso que jodió un poco a gente. Sí. Amigo, this guy seems to have the book. I hated that book, you know. Even when I was living in the States, my mom made me read that book. It was annoying. Buenas tardes. ¿Lo quieren? Si no lo tienen ahí, bueno, lo encuentro en otro. Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Pero qué quieren para grabar? ¿Ah? No, solo que me deje el libro y ya. ¿Y lo vas a comprar? Sí, lo voy a comprar, sí. ¿Y estos libros de dónde son? ¿Ustedes los encuentran como sea y venden los libros? Oye, uno va comprando, va vendiendo, va comprando, compra nuevo y todo esto. Mami, a ver, tú ahí, es la dueña. Es la dueña. Bueno, buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Levia Castillo. Ok, yo soy Carlos. Bueno, una preguntita aquí esto se conoce como que la gente viene a comprar libros y, sí, y todo correcto. Eso. Sí, correcto. Nosotros le ofrecemos toda... Bueno, date la gorra. Ah, coño. Gracias, gracias. Ah, este es el mi coño con este libro. Guys, any Venezuelan kid has to read this book to learn all the basic things of Spanish. Está bien. Entonces, bueno, un poquitico de historia ahí de este lugar. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Qué? Ven y te digo. Yo, en el puesto 16, tengo 35 años trabajando con lo que es los textos escolares, la papelería, los libros jurídicos, las leyes, para todo, él que venga a buscar. Está bien, está bien.
35 años tengo aquí, nada más y nada menos. Nosotros antes, durante todos los tiempos que ha pasado Venezuela, exacto, aquí mismo, no estaba esta remodelación, la Puerta del Mar, habían unos cajones de latones, como dice. Sí. Y ahorita, bueno, gracias al presidente Chávez, porque no podemos decir otra cosa, gracias al presidente Hugo Chávez Frías, nos remodeló todo esto y tenemos estos puestos ahora, pues, enumerados. Enumerado, ok, 21, 23. Somos 96 puestos. Está bien, hermana. Bueno, ¿y cuánto es el libro? $4. $4. Eso es correcto, mi amor. Y sí, pues hace la promoción que tenemos todo para la lista escolar con buenos descuentos. Está bien, pues. Ahí está. Me lo hagas así, está bien así. Muchas gracias, que tenga un buen día. Dale, pues. Cuando regrese a Miami le voy a traer esta vaina a mi mamá. ¿Tú vas para dónde? ¿Para Miami? ¿Ah? Sí, yo de los 5 años me fui del país. Ah, bueno. Hasta luego, pues. Alrighty, guys. Bueno, hasta luego, hermanazo. I want to show you guys one more thing over here. There's this dominoes. They're playing, not dominoes, I think they're playing chess over there or something. Coño, gracias por la goma, se me había olvidado. Gracias, gracias, calidad, hermano. Es un placer, hermano, que tenga un buen día, hermano. Hermano, yo lo bendiga, cuídense. A usted también. Let's cross the street right quick. So there's some dudes, I'm just gonna close the video out in a second. Guys, this book. Just ride your motorcycle wherever you want. Here's what I wanted to show you, check it out. Buenas tardes. Aquí viene la gente aquí todos los días a jugar ajedrez. Y dominó, no, solo ajedrez. No, solo. ¿Y desde hace cuánto tiempo está esto acá? Nosotros tenemos aquí un promedio de 40 años. 40 años aquí en este mismo. En esta misma área, lo que es el contexto de hemos estado aquí, hemos estado en Uraneta, nos han regresado para acá, luego para acá y ahora aquí nuevamente. Ah, entonces ustedes pagan para jugar acá, para jugar su partida. Sí, obviamente, porque. ¿Y cuánto es el precio para jugar? No, una miseria. Una miseria, bueno. Una miseria. Ahí está, ahí, pues. Está bien, pues bueno, que tenga un buen día, pues. Ok, pásalo bien. I turned off the camera and I didn't get a formal goodbye. So we're gonna wrap up this video over here, guys. I'm in a new area of Caracas now. And this is the final look at the haircut. I think I'm getting a little bit red. Anyway, guys, that's it. $2 haircut in the streets of Caracas under a bridge. The barber, hardworking, hard hustling dude. I got nothing else to say, guys. Catch you on the next one.